decimotercera edición del Clásico Revolución, con la participación de las mejores potrancas y yeguas de 3 años y mayores. Van a recorrer la distancia de 1 milla por un premio de 103.080 pesos. Va en juego el campeonato de mejor potranca o yegua de la temporada 2016. Participan en el Clásico Revolución, defendiendo el número 1, el tremendo entry de la cuadra San Jorge, integrado por My Great Fantasy, con Javier Matías Barajas, formando mancuerna con el número 1A, Ixotitla, y César Mora. Número 2, la pareja de la cuadra JA, la forman Pachanjera, con Enrique González. Y con el número 2A, Halagadora, Rubén Escalona. Número 3, congresista de la cuadra Mapa, José Ambrosio. Número 4, Sandunga Bonita, de cuadra Tehuantepec, José Ortega. Número 5, Maite y la Esquifar, del rancho La Soledad de Álvarez, Miguel Ángel Rodríguez. Número 6, Ready to Boogie, de la Hacienda La Obsesión, Alfredo Barajas. Número 7, Hard Rendition, de Cuadra Don Elías, Moisés González García. Y con el número 8, Viuda Alegre, de la Cuadra Agua Bendita, José Roberto Gómez. El Clásico Revolución arranca en 6 minutos. ¿Todas listas? ¡El Clásico Revolución! Por el centro Ixotitla, por el lado exterior Viuda Alegre, por dentro está avanzando My Great Fantasy, seguida de Sandunga Bonita, Pachanjera, por fuera Halagadora, Hard Rendition, Maite y la Esquifar, Congresista, y al fondo Ready to Boogie. Alcanzando la primera curva, Ixotitla disputando el primer lugar contra Viuda Alegre. En el tercer sitio está colocada My Great Fantasy, sorpresivamente. En el cuarto lugar avanza Pachanjera, 23-13 en el primer cuarto cuando aparecen en la recta trasera. Adelante Ixotitla, en gran duelo contra el número 8, Viuda Alegre. En tercero, 3 largos más atrás, avanza My Great Fantasy, seguida de Pachanjera. Por el riel se mueve el número 4, Sandunga Bonita, Halagadora por fuera. Por el centro viene avanzando Hard Rendition, la mitad del trayecto en 47-2. Por el lado exterior, Viuda Alegre. Por el riel está el número 1, Ixotitla. Se dispone a atacar My Great Fantasy. Al cruzar el centro del arco final, Ixotitla continúa en gran duelo contra Viuda Alegre. Atacando por el lado exterior, My Great Fantasy, con Javier Matías Barajas. Se acerca a Halagadora. Entran a la recta final. Se defiende Ixotitla. Por fuera, Viuda Alegre. Por dentro está atacando a Halagadora. Viene fuerte Halagadora, se mantiene Ixotitla en la delantera, Ixotitla con César Mora, Halagadora por dentro, viene muy fuerte con Rubén Escalona, Halagadora asume el mando de las acciones, es Halagadora la ganadora, en segundo Ixotitla, tercero Sandunga Bonita, así llegan. Otro compadre medio kilo, número 5 Suazúa kilo y medio, número 6 Impaciente medio kilo. Conquistando brillantemente el decimotercer clásico Revolución en el círculo de ganadores número 2A, Halagadora.
yegua colorada oscura de 5 años, criada en Estados Unidos. Halagadora es propiedad de la cuadra JA. La entrena, Marciano Ponce Ramos. El jinete ganador, Rubén Escalona. Para entregar el trofeo a los triunfadores en esta decimotercera edición del Clásico Revolución. Nos acompaña en el círculo de ganadores el destacado periodista Alberto Aguirre, columnista político de El Economista. Bienvenido al Hipódromo de las Américas, el periodista Alberto Aguirre. Felicidades al equipo de la cuadra JA, otra gran victoria clásica de Halagadora. Presentando su firme candidatura para...